Sobre todo, siempre tener en cuenta que las carreteras nunca las habéis hecho, no las conocéis y siempre vais a tardar más de lo que os indica. Así que como recomendación, siempre contar entre media hora y una hora más. Aparte, una de las cosas que vais a encontrar siempre en todas las carreteras van a ser lugares para poder parar y tomar fotografías y tenéis que aprovecharlos. Si siempre contáis con ese tiempo de más, podréis parar y disfrutar de entornos como este. Nos hemos desviado un poquito del camino, ya que yo tenía muchas ganas de ver... La sirena del norte. El conjunto de Scarabrae lo que hace es retroceder 5.000 años atrás en el tiempo. Una visita que es una auténtica joya, y más si lo haces con guía. Tenemos esta barbacoa central, que era cómo ellos se calentaban, cómo era en sí una casa pues acogedora, donde ellos vivían, se reunían en torno al fuego. Y aquí, por ejemplo, tenemos la parte principal de la casa, que sería una especie de altar donde hacían sus ofrendas, incluso la comida, aunque esta no es real. Tenía una nevera que era vintage, ¿no? De las antiguas. Aquí veis una langosta, aunque no es verdadera tampoco, pero esto sería el modelo de neveras que ellos tenían. ¿Qué mejor lugar para acabar el día que en un sitio tan mágico y que acumula tanta historia, energía y paz? Realmente hacer directos aquí en Orkney es un poco complicado, pero es que no me puedo esperar a casa, a llegar a casa y editar el vídeo para poderos compartir este maravilloso lugar que es Broch of Gurness. Esto es un complejo, habría sido un pueblo agrícola 2.000 años atrás,
justo en la Edad del Hierro, aquí habríamos tenido gente viviendo en todas estas estructuras que estáis pudiendo ver, lo que son, habrían sido casas, ¿vale? Casas donde habrían podido vivir esta gente. Si os fijáis, encontramos diferentes piedras en el suelo, donde seguramente podría haber habido el típico fuego en el suelo alrededor del cual se reunían todas las familias. Parece mentira que el tiempo... Bueno, aparte, os fijáis en el entorno, esto es un lujazo. Es frecuente, o bueno, se pueden llegar a ver focas desde aquí. En este caso no hemos tenido suerte. Pero mirad, Dios, los días que estamos teniendo han sido impresionantes. Ahí tenemos a Richie, ya le veis un poco tapado, pero es que hace un poco de frío. Bueno, y justo en la torre central, esta que tenemos aquí, es donde se cree que habría sido la residencia principal de todo este complejo. Sí, sé que grabando con el móvil tengo más estabilidad que con la cámara, pero bueno, fijaros qué maravilla. Es impresionante, es impresionante. La verdad que llegas aquí y lo único que te apetece es poder seguir aprendiendo, investigando y disfrutando. Aparte, yo hemos tenido la suerte de poder... Bueno, nos lo han enseñado dos personas, tanto JR, Excursiones desde Inverness, como Simón de Escocia Tours, que bueno, ha sido una auténtica joya que nos explicara una gran cantidad de cosas que, bueno, es que solo dan ganas de seguir estudiando y seguir ampliando conocimientos también para poderlos compartir con todos vosotros. La verdad que aquí estoy un poco limitada, ¿vale? Yo soy muy sincera con mis conocimientos y aquí es un lugar que se me escapa, pero que ya sabéis que a mí me gusta investigar y aprender. Siempre hay que aprender. Así que espero que en breve será en invierno, pueda ponerme a estudiarme un poquito más todas estas tierras y pueda seguir compartiéndolas con vosotros, porque esto es una joya. Bueno, como nos vamos a ir saliendo, vamos a ir dando la vuelta juntos y luego ya os subiré este vídeo. Estoy caminando por un lugar donde hace 2000 años habría habido gente viviendo, trabajando, sufriendo, llorando, riendo. Y bueno, y estos son 2000 años, pero es que hemos estado en Scarabrae, que es un lugar donde hace 5000 años había gente viviendo. Es que, por Dios, si estas piedras pudiesen hablar, wow, los conocimientos que nos transmitirían. Increíble, increíble. Y ya veis el entorno, el lugar, es que esto es un auténtico sueño. Es una gozada. Y las ovejitas. Mirad qué belleza. Thank you.
este puente ya sabes que el viaje se acaba. Eso sí, con ganas de ir a por el próximo. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho con nosotros y, como siempre digo, en breve más, en tu guía en Escocia.